Todos los años,
8 de diciembre, ya así, que el sábado pasado fue la fiesta Itaca, fue el sábado 10. Contaron algunos vecinos y gente así vinieron también. Bueno, yo lo que quiero es que la gente sepa de que esto está, ¿no es cierto? Si alguien pide algo, creo que la Virgen lo puede cumplir con sus promesas. Y es que yo lo hago así con mi familia, ¿no? Sin de menos desprecio de nadie, lo hago por voluntad propia. Y bueno, cuéntenme sobre la gruta, ¿cuántos metros está de acá, digamos, de su domicilio? Está a 200 metros, más o menos, 200, 220 metros. Está en la faldita del cerro, ahí cerca, ¿no? Sí. Se puede... Ahora yo lo pinté, porque todo lo que tiene es piedra. Lo único que yo le di la forma con la pintura, nada más, pero todo es piedra. Hay gente que lo conoce y sabe bien. ¿Se puede llegar caminando? Caminando o se puede ir un trek también en vehículo hasta el servicio. Te cuidan mi ciénaga, he venido a robarte un poquito de paz, y en el hueco del cerro duerme la esperanza, la que cura las penas y la soledad. Y en el hueco del cerro duerme la esperanza, la que cura las penas y la soledad. Me quedaré una noche a gozar de tu cielo, collares de estrellas me alivian el alma, y en la madrugada la copla del río me brinda un concierto de amor a la calma. Cuando el sol asoma tras el cerro viejo de la eternidad, en las resolanas canta la torcaza y el zorzal que vuela con su libertad. Y en las resolanas canta la torcaza y el zorzal que vuela con su libertad. Ya me voy, mi ciénaga, me llevo el paisaje prendido en el pecho, pero volveré a arrullarme el alma con toda tu magia, y con mi guitarra yo te cantaré. Arrullarme el alma con toda tu magia, y con mi guitarra yo te cantaré. Arrullarme el alma con toda tu magia, y con mi guitarra yo te cantaré. Arrullarme el alma con toda tu magia, y con mi guitarra yo te cantaré. Que llores por un instante.
nieto y un hombre, junto a todos los